Hello, Steamboat Christian Center. Welcome. Thank you for joining us online. I got a friend to my right, Caitlin, and a friend to my left, Hadley, and we are in week two of Jesus for President. And hey, we understand that Jesus would not want to be president. He would not accept. But just for fun, we have a bunch of yard signs and bumper stickers. So today is going to be fun. And I got a spoiler alert for you. We are going to be doing communion at the end of the message. So at some point, sneak off, get some juice and crackers. Oh, Sprite and Goldfish or Cheerios and Gatorade. Or if you want to be authentic, you can go and get a baguette and some wine. Oh, that's what I'm going to do. All right. But hey, even though the doors of the church are closed, we are still doing a bunch of things. Yeah. On Tuesday, we are praying every night at 5:30. We're praying for a ton of things. So many things. We're praying for teachers. We're praying for children. We're praying for businesses. We're praying for churches. We're praying for our community. We're praying for so much. It's a lot of prayers. Yeah, there's a lot of prayers. And above all, we're praying that more people come to know Jesus during this time. And we honestly have really been seeing all of these prayers work in amazing ways. Yeah. So good. Prayer works. And the other thing is we have launched an online store. So if you want to go to steamboat.church/store, we have a bunch of merch. Like, get your swag. We got hydro flasks, golf balls, hats. A bunch of things that we're trying to add all the time. So go and buy yourself something. I love it. I'm going to be on there. I'm probably going to like buy everything. These girls be shopping. Steamboat Kids is getting ready for Operation Christmas Child because it's almost October. Oh, wow. It's almost Christmas. Crazy. It's almost Christmas. It's almost Christmas. And so we are preparing for this awesome time when we get to give back to people who don't get gifts, especially children. And it's such a cool time to serve as a family. Is there a goal that we're trying to reach? Oh, so good. Yes. We are trying to get 1,000 boxes. And that's last year we got a little under 500. So. So we're doubling it. Let's shoot for the stars. And hey, this week we dropped 2 SCC Vision Moments on our Spotify, on podcasts, on Apple. Wow, that's a lot. IGTV. Any social media any platform. I can't miss it. On YouTube, and 2 more are coming out next week. They come out on Monday and Thursday. Yep. Oh, yeah. It's so good because it's only 7 minutes. Easy that's drive it. From one end of town to the other. Yeah, I think we can do that. And so, hey, we are going into week 2 of Jesus for President. So good, with every breath.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy. Estamos en la segunda parte que empezamos hace una semana, titulado Jesucristo para Presidente. Decidimos hablar acerca de la fe y la política. La realidad es que a menos que Jesucristo hablara acerca de un tópico sobre política, nosotros realmente aquí en Christian Center no hablamos acerca de la política. Y probablemente tú no estás... hayas crecido en una iglesia donde se hable acerca de la política todo el tiempo y probablemente hablaban acerca de un lado o de otro, pero igual, desafortunadamente para nosotros hay muchas iglesias que son conocidas como se van más por los republicanos o por los demócratas y no por Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, aquí debido a la diversidad que tenemos aquí en Christian Center, todo el diferente tipo de personas que tenemos aquí, diferentes opiniones, tenemos una increíble oportunidad de mostrarle a nuestra comunidad que podemos estar en desacuerdo políticamente, pero igual podemos amar incondicionalmente. Sí, así es, estar en desacuerdo políticamente, pero amar incondicionalmente. Yo pensé acerca de esto, si nosotros podemos hacer esto, especialmente en el medio ambiente en el cual nos encontramos ahorita, acerca de la política. Y la verdad es algo que nosotros podemos hacer y sería maravilloso aquí en este mundo. Y para esto, para que esto suceda en nuestra comunidad, ustedes y nosotros tenemos que estar dispuestos a ponernos un filtro de la política y ponernos el filtro de la fe. Y tenemos que poner detrás el filtro de la política y poner el filtro de la fe. Igual, tomar a Jesucristo en primer lugar y dejar la política como el número dos. Y yo creo que la gran mayoría de los creyentes americanos creen que están haciendo un buen trabajo acerca de esto. Pero la verdad es que no es así. Y es bien peligroso porque hay mucha tentación en medio de todo esto. Y también me atrevo a decir que realmente no saben lo que están haciendo. Y es muy fácil para nosotros llegar a convencernos de que Jesucristo está de nuestro lado cuando se trata acerca de la política o acerca de nuestros candidatos de nuestro partido. Pero realmente ese es un pensamiento muy peligroso. Y me gusta como Tony Evans dice, es un pastor de raza negra que dice lo siguiente. Jesucristo no vino a ponerse del lado de ninguno, sino a tomar control de todo. Él vino a reemplazar todo lo que estaba ya en lugar y vino a voltear todo patas arriba. Y Jesús es el rey que vino a traer todo aquí.
Y este es el hombre que dijo, bendecidos todos los pobres en espíritu. Y bendecidos, bienaventurados los pobres. Y el que dijo también que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así que invitemos a Jesucristo a nuestra plataforma y dentro de todo esto. Así que estamos robándole al mundo. Así que tenemos que tener cuidado con esto. No podemos ser de un partido antes. Tenemos que ser personas del reino antes. Nosotros hemos sido forzados a creer en algo maligno, pero también hemos sido llamados a reclamar y a echar fuera lo malo. Y también a reclamarle a los candidatos y a los partidos y a decirles la verdad, a que lo que están haciendo realmente no es lo correcto y que ese tipo de cosas no existe. Y si nosotros no hacemos esto, si no tenemos cuidado, vamos a reducir a la cristiandad como un otro partido político más. Así como todos los demás que hay. Y buscando el único poder o el máximo poder que todos buscan. Y quizás tú digas, hey, Pastor Troy, estás predicando muy duro acerca de esto, pero te voy a decir por qué. Los primeros cristianos perdieron su vida sobre este asunto. Ellos se rehusaron a aliarse con los emperadores, aunque los emperadores los torturaban o los mataban. Ellos se rehusaron a alinearse con ellos, con todos los políticos, aunque fueran buenos. Y al hacer esto, ellos transformaron el clima moral a través de todo el imperio. Y ellos lo hicieron sin siquiera reprender ningún voto. Y en vez de permitirles a los emperadores o al imperio cambiarle, permitieron que Jesucristo transformara sus vidas y permitieron que Jesucristo transformara el imperio. Lo permitieron tanto que el 21, siglo 23 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, el emperador romano declaró que los cristianos eran una nueva forma de religión. Eso realmente fue algo maravilloso. Transformó todo. ¿Cómo pudieron hacerlo? Yo puedo decirte una cosa de lo que hicieron. Así que escríbelo. Practicaron la unidad cultural. El poder de la unidad. Dios quiere que nos mantengamos en unidad. Y hay un poder acerca de eso. En el mundo que siempre habla acerca del poder, del dinero, de un rango social, pero el reino de Jesús era totalmente opuesto. Él ignoraba todo eso. Había un montón de tipo de clases de personas. Y los cristianos que estaban de diferentes partes venían de diferentes lugares, de diferentes niveles culturales y sociales. Pero ellos llegaban a reunirse y adoraban a Dios. Cada semana podían poner todas sus diferencias y se unificaban y adoraban a aquel Salvador que fue crucificado. Y así que eso realmente voló la mente de las personas. ¿Cómo pueden estas personas ser tan diferentes racialmente, económicamente y políticamente y pudieron sobresalir esto? ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo pusieron mantener esto? La respuesta es el mensaje de Jesús. Eran las buenas nuevas para todas las personas, donde todos y cada una de las personas eran bienvenidos al reino de Dios. Déjame ilustrarte con esto. En Gálatas, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y este hombre era tan cerrado de mente que era un fariseo y escribió un pasaje que realmente transformó el mundo y volteó el mundo patas arriba.
Así que dice en Gálatas 28, no hay judío ni gentil, todos son igual. No hay esclavo ni libre. No hay hombre o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos están unificados en Cristo. Eso es una cosa fascinante en este pasaje. Así que dice que no hay judío ni gentil. Para nosotros no es mucho, no tiene mucho de crédito, pero para aquellas personas de aquel primer siglo era realmente un tema muy importante. Hey, un momento, Pablo, no puedes estar realmente hablando acerca de esto. Tenemos que estar separados los judíos y los gentiles, pero ahora tenemos que permitir a las personas que se unan a nosotros a adorar y tenemos que permitir que entren a nuestras casas. Pero ¿cómo puedes estar pasando esto? ¿Qué vamos a hacer? Y luego los gentiles, yeah, sí, los gentiles, sí, nos han ignorado por siglos. No tenemos nada en común con esas personas. Comen diferentes tipos de comida, diferentes vestuarios. Además, no nos permiten tener citas con sus hijas. Así que había un nuevo rey en el pueblo. Había un... Ahora que todo ese que había era un... Todo lo que usted los dividía, los va a unificar. Y así es. Porque todos han pecado. Y están separados de la gloria de Dios. Y todos van a encontrar salvación en el mismo lugar. ¿Dónde es eso, Pablo? Porque Dios, de tal manera, ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo sigue. No hay judío ni gentil. No hay romano ni griego. Ni esclavo ni libre. Entonces, ¿tú quieres decir que Dios mira a los amos igual que a los esclavos y los esclavos igual que los amos? Eso es totalmente loco. Algunas personas han nacido para ser gobernantes y otros para ser gobernados. ¿Qué tipo de reino del cual tú estás hablando? Y esto realmente voló la mente de las personas. Así que todo el montón de revoluciones que ha habido insultó. Esto insultó a muchas personas. No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay romano ni griego. Para nosotros en el siglo XXI, y también es difícil para nosotros poder digerirlo, pero en aquel entonces, por ejemplo, la esclavitud en aquel tiempo era bien diferente la esclavitud. Todo aquel que no tenía lo necesario podía ser un esclavo potencial. Ellos no venían a quitarte la casa, sino a quitar la esposa, a quitar a tu hijo. Si tú no habías pagado tu caballo, no solamente venían a quitarte el caballo, sino también venían por lo que tú tenías en casa como tu esposa. La dignidad de las mujeres en aquel entonces era totalmente inimaginable. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, no tenían ningún valor, eran como un tipo de un objeto, una propiedad que se podían vender o regalar. Pero cuando Jesús vino hablando acerca del reino, cuando vino Jesús hablando del reino, ahí la mujer tuvo un valor. Dice que el hombre y la mujer eran igual delante de Dios. Todos somos uno en Cristo. ¿Cómo los esclavos son igual que sus amos? ¿Las mujeres son uno igual en Cristo? ¿Y todos vamos a cantar y alabar juntos? El punto es este. Esta era totalmente una nueva forma de pensar. No te puedes imaginar cómo estaba afectando y qué tan tremendo fue esto.
cuando tú encuentres este tipo de unidad, donde quiera que se practicaba, donde quiera que se llevaba a cabo, aún los imperios eran expuestos. Desde la historia, voy a darte un ejemplo sobre la historia. Cómo la unidad de los cristianos, el impacto que tuvo en el imperio romano. Pablo y Pedro, antes de que fueron ejecutados, todavía seguía creciendo la cristianidad. Eran los superhéroes de la cristiandad. Así que todo eso, la cristiandad estaba totalmente detonándose en gran manera sobre todo el imperio. Y al mismo tiempo, el imperio romano estaba totalmente a punto de contraerse. Y se estaba totalmente rompiendo, estaba totalmente deshaciéndose. Así que había un emperador, Trajan, y envió un edicto que decía a todos los gobernadores y les dijo esto: yo quiero que arresten a todos los cristianos. Y yo pensé acerca de esto. Todo esto es por falta de los cristianos. Los dioses romanos están enojados con Roma porque los cristianos no estaban haciendo sacrificios a él. Y están enojados con ellos porque no realmente no están haciendo sacrificios al emperador. Así que necesitamos arreglar eso. Y luego dice, también creemos que los cristianos están secretamente creando una resurrección en contra de nuestro imperio. Esto debe de ser parado ya. Y uno de sus gobernadores, así que fue un gobernador que se llamaba Pliny. Pliny el joven. Y era uno de los gobernadores de la provincia de Turquía. Así que los cristianos dijo que era realmente una amenaza para el imperio romano. Así que realmente no sabían de lo que estaban hablando. Así que Pliny hizo una investigación y luego dice, le envía una carta y les dice, y esto es lo que dijo. Fuimos ahí y encontramos a cristianos y los atrapamos y les interrogamos a todos y cada uno de ellos. Y esto es lo que hemos descubierto, y escribió esto. Uno de sus errores, lo que están haciendo es totalmente erróneo. Están realmente acostumbrados a reunirse durante un día a la semana. Y este emperador estaba leyendo, dice, ¿qué es esto? ¿De qué se trata este tipo de reunión antes del amanecer? Y Pliny dice, y se unen antes de amanecer. Y se sienten responsables ante Dios y ante Cristo, como si estuvieran cantándole a un Dios. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando esto? ¿Ellos hacen qué? Y esto es un poco confundido. Y así que se reúnen una vez a la semana. Así que se reunían los domingos. Y los cristianos se reunían los domingos porque es cuando Jesucristo había resucitado y era un día de trabajo, pero se reunían y se reunían antes de ir a trabajar. Y quiero que piensen esto. ¿Se imaginan si nosotros estuviéramos a las 5:30 de la mañana, los domingos en la mañana? A esa hora eran los servicios en aquel entonces. Bueno, sí, ¿cuántos de ustedes vendrían, verdad? Eso es lo que pensé. Pero todas estas personas estaban realmente comprometidas de corazón para hacer esto. Y Pliny les dijo, en estas reuniones se reúnen, cantan. Y dice, pero... están cantando himnos. Pero en ese tiempo no había un Nuevo Testamento, no había nada puesto junto. Probablemente tenía algunos fragmentos de cartas que se habían pasado a través de las iglesias en Europa, algunas copias, algunos de los evangelios, pero no tenían la Biblia.
el Nuevo Testamento, y cantaban himnos o poemas o salmos y de todo lo que Jesucristo había hecho. Y Pliny dice lo siguiente, le cantaban de una manera a Dios y hacían promesa delante de Dios. Esto es lo que yo estaba buscando. Yo lo sabía. Esto es lo que estaban haciendo. Y realmente este culto está realmente planeando a atacar a nuestro imperio, ¿verdad? Y dicen, no. Y hacen un juramento. No para hacer crimen, no para hacer cometer crimen, sino se unen. Tampoco para hacer fraude o para robar, tampoco lo hacían por eso. O para cometer adulterio o para falsificar su confianza. ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Qué tipo de personas horrendas son estas? No podemos tenerlos en nuestros pueblos, en nuestros valles. Tenemos que arrestarlos porque están locos, ¿verdad? Y es así como los romanos lo miraban. Esto era extraño. ¿Por qué son así? ¿Por qué están haciendo esto? Primero, los cristianos creían en moral, en la moral, en ética. En aquel entonces, en la mayoría de las religiones paganas, ni siquiera se había mencionado esto. Los dioses, ¿no? A los dioses de ellos no les importaba acerca de esto. No le importaba cómo tratabas a tus hijos o a tu esposa. No le importaba si realmente desfalcabas o cometías fraude. Lo único que querían eran sacrificios y grandes sacrificios y ofrendas para el emperador. Y ahora todo este nuevo culto, toda esta nueva religión, les mostraba algo diferente. Y dice, pero ¿cómo? Estas personas son diferentes. Ellos sienten que hay algo moral, hay un componente moral a quien ellos glorifican y alaban. Y se sienten a punto de rendir cuentas a su Dios y la forma en que tratan a sus prójimos. En vez de destruirlos o tratar mal o su forma de política o algo similar, están totalmente unidos acerca del amor de su Salvador. Y lo dice Tretchen. Estas personas son buenas personas y buenos vecinos, buenos prójimos. Pero su alineamiento es hacia su Salvador, hacia su Rey, hacia otro reino que ellos no pueden esperar para ir y visitar. ¿Qué testimonio tenían ellos? Y les daban un testimonio fuerte en aquel mundo, en aquel entonces. ¿Qué pasaría si en nuestra comunidad, si cada semana los creyentes se reunieran en sus casas y cantaran y pudieran y se unieran y dijeran, hoy no vamos a cargarles de más a nuestros clientes. Esta semana no vamos a pagar nuestras deudas. Vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a prometerlo y hacerlo. Y en esta semana vamos a ser fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y no vamos a hablar mal de las personas con las cuales estamos en desacuerdo. No vamos a ir ahí al medio social y comenzar a desacreditarlo. No vamos a hacer eso. Eso sería increíble. ¿Pueden imaginar cómo esto tendría un impacto en nuestra comunidad? Estoy seguro que muchas personas estarían vivamente críticos acerca de esto. Ellos están juzgándonos, pero yo puedo imaginar que sería totalmente diferente y muchas personas mirarían y dirían, yo totalmente no entiendo lo que ellos creen, pero yo me gustaría que mi mundo fuera como lo que son ellos. Eso sería totalmente diferente. Eso sería diferente en una forma buena. Y en vez de estar abusando y usando a las personas, vamos a ayudar a las personas y servir a las personas. En vez de estar hablando mal acerca de política, tenemos que amar incondicionalmente.
sin importar si son republicanos o demócratas. Eso sería genial. Eso sería un bonito lugar para estar. Y yo me gustaría estar en un lugar así. Pero ese es el lugar que Jesucristo oró para que nosotros llegáramos ahí. Y nosotros leímos la semana pasada, versículo 17, 21, dice lo siguiente. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno y vivan en armonía. Y luego dice lo siguiente. Y entonces el mundo creerá que tú me enviaste y que los has amado como tú me has amado. Esas fueron las palabras que Jesucristo oró y que el mundo viera nuestra unidad y que tuvieran ese sentido de amor. Que si ellos mirarían eso, que quizás hubiera una posibilidad de que haya un cielo. Eso realmente suena muy bonito. Hace algunas semanas, te voy a contar una historia más. Yo estaba hablando con uno de mis familiares acerca de la política. No es realmente un cristiano, no es un creyente. Y yo estaba súper interesado en lo que él pensó. Yo tenía un montón de preguntas. Y estábamos discutiendo el estado de nuestro país y cómo y qué tan dividido está y cómo está todo patas para arriba. Pero de repente él me hizo una pregunta y él dijo esto: yo sé, Troy, que tú eres un pastor, así que tú me puedes ayudar con algo con lo que yo he estado luchando por hace mucho tiempo. No tomes esto de la forma errónea, pero algunas veces yo pienso, ¿por qué los cristianos pelean tan duro por su partido político o por su candidato? Y yo he mirado a muchos cristianos, están en una línea viciosa acerca de su política. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué están peleando tan duro para hacer su manera en este mundo, en un mundo que es por donde el cual solamente están de paso? Y yo realmente me quedé boquiabierto, no supe qué decir. Él tenía un punto muy especial, porque realmente los cristianos deben de estar ahí envueltos en la política, pero igual deben estar a favor. Pero hay muchos cristianos que están dentro de estas políticas solamente para ganar. Pero a menudo yo he mirado a muchos cristianos peleando de la misma manera, de la forma en que el mundo pelea. No hay nada que ellos digan o hagan para empujar y llevar a cabo su agenda. Y yo pensé acerca de eso. Y ¿qué dice eso de nosotros cuando nosotros peleamos como este mundo pelea? ¿Qué estamos diciendo acerca de nuestra fe en el próximo mundo? Te digo algo, estoy súper convicto y yo realmente salí de ahí y comencé a pensar hacer un cambio en mi vida. Es realmente mi pasión, mi política que prevalezca. Mi vida política que nunca se exceda mi pasión de mirar a mi prójimo, de que puedan ver a mi Salvador en el próximo reino. Esa es la nueva línea para mí. Esa es mi prioridad en este planeta. Ahora, no me tomes esto erróneo. Como creyentes, debemos estar envueltos en la política, en el proceso de la política, y debemos de hacer todo lo posible para ayudar al candidato que es más adecuado para que gane.
Pero debemos de recordar esto. Jesucristo ya ganó. Jesucristo ya ganó. Jesucristo ya nos dio la última victoria. Él puso su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados. Y por eso, Él siempre va a ser presidente y rey de mi vida. Eso es lo más importante. Amén. Así que yo no puedo pensar en una mejor manera para terminar esta serie de Jesucristo como presidente. Vamos a tomar la cena del Señor. Para algunos de nosotros, pero aquellos que no saben, es una práctica para recordar qué es lo más importante. Sin importar lo que esté pasando en su vida, lo que esté pasando en el mundo, estamos en la comunión para llegar ahí y llegar a la verdad, que Jesucristo dio su vida por nosotros, su cuerpo, y derramó su sangre por nosotros en la cruz. Así que les invito a celebrar la cena del Señor en este tiempo. Así que el pan es el cuerpo que representa el cuerpo de Cristo quebrantado, y el vino, el jugo de uva, representa la sangre de Jesús. Padre, Jesús, te agradecemos por tu cuerpo. Por tu cuerpo que fue, y por tu vida que fue un ejemplo para nosotros de cómo viviste esa vida. Y todo lo que miramos y todo lo que miraste fue la gente, y redimiste a toda esa gente hacia el reino. Así que seamos un ejemplo. Así que tomamos la cena del Señor para que nosotros podamos seguirte como tú lo hiciste. Siendo aún Dios, no lo tomaste como algo de que aferrarte, sino que lo dejaste, pusiste tu vida por nosotros, te diste a ti mismo por los demás, y que nosotros podamos hacer lo mismo, que hemos para los que hemos escogido seguirte, que podamos poner a los demás antes que a nosotros, y que podamos seguir tu camino. Te agradecemos por tu cuerpo y por la sangre derramada, y en nombre de Jesús lo celebramos juntos. Padre, gracias por la copa que representa tu sangre. Tu sangre perfecta. Tú eres la persona perfecta. Viviste una vida perfecta. Y proveíste un sacrificio perfecto. Y pagaste mis pecados. El que nunca pecó, pagó por todos los pecados del mundo. Y por tu voluntad de morir en la cruz y por derramar la sangre para tomar mi lugar. Te agradezco, Dios, que es por tu sangre que tenemos la victoria y nos redime a nuestro Padre Celestial y nos has dado vida eterna. Y te agradecemos por esto. Nos da esperanza, nos da gozo. Gracias, gracias, gracias por la sangre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos esa conexión a nuestro Padre Celestial. Gracias por mostrarnos el camino. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora celebramos esto. Aleluya. Oro por que seamos unidos bajo estas dos cosas, por el cuerpo y la sangre de Jesús, que seamos unificados en esto y que nuestra comunidad pueda ver esto, y nuestra pasión por ti, nuestra compasión por nuestros prójimos. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia donde que pueda transformar nuestra comunidad y podamos salir de esta locura que está sucediendo a través del mundo y en nuestro estado, y que salgamos de esto, Dios, y que podamos transformarlo, Dios. Que nosotros podamos transformar el Imperio Romano. Te amamos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Dios les bendiga. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Sure.